Cuece el arroz en abundante agua con una pizca de sal, aproximadamente unos 16 minutos, hasta que esté al dente. Retíralo del fuego, escúrrelo muy bien y despónlo en un cuenco. Calienta 2 cucharadas de aceite en una sartén. Incorpora el tomate y rehógalo 3 o 4 minutos. Añade la cebolla y el ajo, la pimienta y el tomillo. Prosigue la cocción unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que se evapore el agua que suelta el tomate y quede una salsita espesa. Vierte un fondo de aceite en una sartén y caliéntalo sin que llegue a humear. Casca un huevo, añádelo a la sartén y fríelo. Retíralo y repite la operación con el huevo restante. Distribuye el arroz en los platos. Vierte por encima la salsa de tomate caliente. Agrega el huevo frito y échale sal si lo prefieres y sírvelo enseguida. Un clásico de los de siempre. A veces no hace falta complicarse la vida para comer un plato excepcional. No olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame un comentario y dale al me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.